Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más al taller de Bellanoche. En esta ocasión les voy a mostrar cómo realizo un anillo con una canica engarzada. En este canal ya hemos realizado muchos anillos con canicas, con cabujones y piedras sin taladro. Se trata de un diseño diferente, obviamente, y son canicas de piedras preciosas de 10 milímetros. Os dejo también los materiales en la descripción del vídeo, que sé que os olvidáis muchas veces de ir a mirar, aunque lo digo en el vídeo. Y nada, ya les dejamos con el contenido. Muchas gracias por estar. No olviden dar like, suscribirse, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Sin más que decir, les dejo con el vídeo. ¿Comenzamos? Para este trabajo vamos a utilizar alambre de cobre de 1,2 milímetros de diámetro. Este alambre es reciclado. Como veis, tiene algunas marcas y está envejecido porque no lo he limpiado. Se puede limpiar muy fácil con un estropajo que esté gastado y un poquito de agua. Es cobre desnudo. Significa que tiene las propiedades que buscan tantas personas en el cobre. Y vamos a usar también una canica. En este caso, bueno, esta ni sé cuál coger. A mí me gustan mucho las canicas. No sé si os habéis dado cuenta ya. Piedra de sol. Tenemos aquí un montón de clases de canicas. Cuarzo ahumado, cuarzo. Vamos a usar una de cuarzo. Esta, por ejemplo. Esta es de 10 milímetros de diámetro. Es una medida muy apropiada incluso para pendientes. Para anillo podéis usar hasta 10. Y comenzamos. Partiendo desde el mismo rollo, vamos a usar un mandril, un molde. Yo tengo ya este calculado, por ejemplo. Fijaos cómo está de tanto hacer cosas con alambre. Y vamos a hacer aquí un arito. Este arito va a ser el sostén de la canica. Así, ya tenemos hecho el arito. Vemos que de aquí no se sale. No importa que quede muy hacia adentro, porque luego va a quedar un amarre aquí en el lateral y va a hacer que entre más justo. Pero solo un poquito, claro, no podéis tampoco dejarlo demasiado grande. Y aquí le damos un par de vueltas. Tenemos que dejar aquí un tramo de unos 4 centímetros por lo menos. Vamos a ajustar bien aquí. Esta va a ser la parte del interior. Y esta la del exterior. Vamos a probar de nuevo la canica, ¿veis? Bien. Bien, incluso podía ser el aro un poquito más grande, pero está bien así. Este cabo lo dejamos aquí así. Vamos a desenrollar un poco más aquí. No tengáis problemas con las canicas y las piedras de orificio. En este canal hay muchos vídeos en lista de reproducción. En concreto hay un álbum, una carpeta, que se llama Cabujones y Canicas. Ahí podéis encontrar muchos tipos diferentes de cabujones y de canicas.
para que podáis engasarlo sin dificultad alguna. Vamos a doblar aquí un poquito para que quede el contorno mejor, no demasiado, ya que la base ha de ser recta. Si tenéis que usar aluminio para este trabajo, os recomiendo alambre de 1.5 como mínimo, 2 milímetros estaría mejor. Y aquí vamos a pasar por, ya sea por el interior del aro o por el exterior. Eso no va a importar demasiado porque el resultado va a ser el mismo. Voy a dejar un tramito para hacer aquí el círculo que me sobre y demás. Voy a dejar una exageración porque este alambre es bien duro, 12 centímetros. Luego lo aprovecharemos para argollas o para otro tipo de piezas. Y vamos a meter por aquí, por el arito, hacia el interior del aro. Vamos a ir traspasando el círculo. Dándole así una vuelta completa. Podéis usar, antes de cerrarlo del todo, de nuevo el mandril. Incluso utilizarlo como apoyo para que no se deforme el arito. Pueden enviar sus joyas inspiradas en los tutoriales del taller de Bellanoche a la página de Facebook con el mismo nombre, enlace en la descripción de los vídeos. Y si está bien hecha, me refiero ya no a lo bonito, sino si tiene una buena estructura, que no se va a desmontar ni nada así, pues lo publicamos en la página con su nombre, siempre la fotografía con su nombre, por favor. Ya tenemos aquí bien sujeto el arito de la parte de abajo. Fijaos que ahora sí que no se va a escapar la canica, porque como está el aro aquí con un milímetro más, que es el alambre que le hemos colocado, ya no se va a salir de su sitio. El siguiente paso que vamos a hacer va a ser exactamente lo mismo. Vamos a hacer aquí un arito, igual que hemos hecho en la parte de abajo. Y vamos a engancharlo del mismo modo en un lateral y en el otro. En este caso el aro va a partir de aquí, pero podría partir de cualquiera de los dos lados. Por ejemplo, este es el que ha enrollado, pues bueno, lo podemos hacer desde aquí mismo. Vamos a calcular más o menos la distancia.
luego la terminamos de ajustar y usamos el mismo molde. Probamos de nuevo, ¿veis? Entra bastante holgadito. Pues ajustamos un pelín más. Es indispensable que que sobre este pedacito si estáis usando el mismo alambre que yo, ¿eh? Porque es el cobre de este tipo, cobre desnudo, es bastante duro, ¿eh? Entonces no podréis girar ni traspasar bien. Bueno, esta parte ya la podemos meter por aquí. Primero vamos a doblar aquí. Para que sea luego más cómodo al terminarlo. Esto mismo, además de para canica, os puede servir para cualquier otro tipo de piedra que no tenga orificio. Y ahora vamos a probar aquí. Ahí va. Vemos que no solo cabe bien, sino que entra de la manera adecuada. La sacamos de nuevo para darle las vueltas y luego la volvemos a introducir en su sitio. Fijaos cómo hace falta este largo, ¿eh? Ya os digo, es duro. Este alambre es duro. Podéis usar otro, pero será más grueso, claro. Me preguntaba el otro día una señora, no sé si oye mis vídeos, porque muchos los veis a saltito. Por cierto, suscríbete, ¿eh? Importante, ayúdanos a crecer, por favor. Que si podía hacer ciertas formas con alambre memoria. Bueno, para mí es un alambre muy duro, que yo usaría solo para formas redondas y abiertas como gargantillas o pulseras. Pero si tiene esa habilidad y esa fuerza, pues no tiene problema para utilizarlo. Pues nada, pues muy bien. Yo no soy capaz de hacerlo, por lo menos, ¿eh? Y creo que la mayoría tampoco.
Este alambre lo podéis encontrar gratis y tenéis vídeos para eso en este canal, para saber dónde está localizado. Y tampoco vale tanto el alambre, yo no sé por qué soy tan... Está bien recuperar cosas, todo eso. Yo misma os he enseñado a recuperar latas de aluminio, hojalata de latas de conserva, para hacer trabajos muy bonitos. Incluso de un perfil de una ventana hicimos una pulsera, que ahora está muy de moda esas joyas lisas de chapa de aluminio. Se llaman joyería étnica, lo podéis encontrar como joyería étnica. Pero no es ningún invento nuevo. Según he estado yo consultando, a finales del siglo XIX ya se hacían ese tipo de joyas que hoy llamamos étnicas, con recortes de metal y más así con formas lisas, geométricas. No eran tan distintas a las de hoy. No eran tan distintas, no. Ya no hay ningún invento nuevo. Bueno, vamos a terminar de poner toda esta parte del círculo derecho. Y ya está casi terminado nuestro anillo. Voy a empujar esto aquí. Un poco esta parte es la que estoy empujando, ¿eh? Y lo único que nos queda ya es doblar aquí para terminar de sujetar el aro en su sitio. Esto mismo puede servir para pendientes, para collar, cambiando un poquito la forma y el diseño. Y en esta parte solo le vamos a dar una vueltecita, porque es suficiente, ya de aquí no se va a salir. El cortecito hacia adentro, que no clave, repasamos todo con los dedos, observamos bien. Bueno, y ya tenemos aquí un anillo muy fuerte, de aquí no se va a escapar la canica, ¿verdad que no? Ni por delante ni por detrás, no va metida hacia el interior para que no moleste. Y como rota un poquito, nos sirve también de anillo antiestrés. Ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, comparte, da like, suscríbete. No olvides activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta otra. We'll be right back.